Ha ido desviada a la derecha de la portería de la guardameta húngara Flora Bolognai.
solo había metido 4 goles. La máxima goleadora, como decimos, son Antonaku, presente ya con Grecia, incluso una jovencita con un futbol que Triantafilia Manuliudaki. Le deben faltar casillas. Se pronuncia el apellido de Gabriela Zux. Shush. Tiempo muerto agotado. Ahora se cumple el minuto. Con lo cual llegamos al final del tercer cuarto con el encuentro absolutamente igualado. 10 Hungría, 10 Grecia. Y de los tres. Pueden llegar a complicar un poco, marcando un gol más que el rival en este último cuarto, nos dará suficiente para poder tener tiempo extra para ganar el partido. Hay que tener la cabeza fría. Estoy viendo a las chicas ahora mismo escuchar las instrucciones de Miki Oka. Y están bien, están relajadas, convencidas. Me gusta, sigo pensando que me gusta todo lo que estoy oliendo, a pesar de las dificultades. Pero también te diré que esa señal de Rita Kesteli, la goleadora húngara, en ese último hombre de más, lanzando afuera directo, son señales de que la presión también les puede llegar a afectar ahora que cada vez queda menos para acabar el partido a la selección húngara. Casi con seguridad que España, el equipo femenino ya lo ha conseguido y el masculino lo puede ratificar este viernes si vence